Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed, yeah. Moto terminada. Terminada. ¿Arrancará? ¿No arrancará? Falta echarle gasolina, quitarle los plastiquitos y ya está. ¿Probar a cogerla? Nos falla de color tan solo el asiento, lo demás está tremendo. Va fina, ¿eh? No pesa nada, le hemos aligerado 5 kilos al menos. Va a echar la gasolina, vas a arrancarla, ¿no? Vamos para allá. ¿Has puesto aceite de más? El aceite lleva. ¿La has echado? No, pero lleva. Lleva. No lo has cambiado. No, arrancala más que sea para que arranque, ya lo sé. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de 10 meses sin coger la moto, estamos de vuelta en una nueva carrera de resistencia junto a mi compañero Samuel. Ha quedado muy guapa. No, ahora de verdad. Después de mucho tiempo volvemos a hacer aquí un vídeo, esta vez de una resistencia. Espera, que estamos llevando al circuito. Por esta es. Y nada, volvemos a hacer la resistencia, esta vez solamente dos pilotos y de 4 horas, así que 2 horas cada uno. Llevo yo mucho tiempo sin entrenar, sin hacer nada de ejercicio físico, por así decir. Vamos a ver, veremos a ver si aguanta. Si aguanta, porque 10 meses sin subirse a la moto, vale, que es una moto que cansa poquito y tal, y bastante fácil. Pero son horas, son horas. Pero son muchas horas y hay gente con mucho nivel. La cámara pesa un kilito y ya me canso el brazo, así que imagínate cómo estamos. Y esto es de verdad. Voy a hacer las 4 horas de resistencia. Qué va, yo estoy fuerte. Espera, que sí, era por esa. ¿Era por esa? Sí. Pues damos la vuelta. Así que nada, quería decir que el otro día fuimos a Impor Motor, que es el que nos ha cedido la moto para poder correr, y fuimos a montar nuestra moto allí. Así que la primera vez que montamos una moto, salimos por aquí. Es la primera vez que montamos una moto nosotros, así que si funciona todo será un gran logro. Esperemos que no se caiga el motor ni se ni ninguna pieza. Tornillos. De todos modos, después de la primera tanda apretaremos todos los tornillos bien, porque exacto. Vamos con asistencia porque si no mal asunto. Y ahora mismo nos vemos en el circuito. Gas. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud and I'm winning. Yeah, try to see my regret. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night thinning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Muy buenas, gente. Ya hemos hecho... Bueno, ya estamos aquí en el circuito, como veis, están ahí poniendo a punto la moto ya antes de carrera. He hecho los cronos yo porque hemos tenido ahí un problemilla con el desarrollo. Hemos salido tarde a pit y bueno, y hemos salido tarde a pista y tan solo podía dar cuatro vueltas. Pero bueno, salimos en la posición 16, si no me equivoco. Y bueno, y podríamos haber bajado bastante más, pero como hemos salido muy tarde. Dile, lo que nos falla con las suspensiones, parte ciclo de la moto. Nos vuelve a fallar la parte ciclo de la moto. El motor hoy, pues bueno, va como toca. Va bien. Y la parte ciclo nos está penalizando mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos hacer. Claro, pero y esto no penaliza, ¿no? ¿Eh? Esto no penaliza. Y me he quedado, chicos, justo detrás de ellos. Sí, a un segundo. ¿Vale?
A un segundo. Pero vámonos a ver. Tengo 38 años, no entreno. Todo lo que ellos saben se lo he enseñado yo. Y ahora se me vuelven contra mí. Son unos sinvergüenzas, pero los quiero. Vamos con la salida. Me pega la rapadita, ¿sabes? Para aligerar peso, pero nada. Esa es otra. Hay muchos chiquillos que pesan muy poquito, que van muy rápido. Y claro, con estas motos tan poco potentes, pues nos penaliza más a los que somos un poquito más mayorcitos y pesamos más. Que yo ya estoy en la buena vida. Y este ya, como está retirado y se ha tirado la buena vida, yo aún me mantengo. Pero y después de 10 meses, ya verás, el Muñoz va a dar guerra ahora. Va a dar guerra. Veremos a ver qué tal la carrera. Como ha dicho Miguelito antes, esto es una carrera de velocidad media y no de velocidad punta, así que a ver qué se puede sacar y vamos con ello. Pista que salimos en 5 minutos, con la 360 en la cabeza, a ver si sacamos unas buenas tomas de la pelea desde el principio, que es lo que mola. Así que vamos a darle llagas. Dentro, Tomás. Salva. ¡Ese soy yo! ¡Dígame! ¡Dígame! ¿Quiere algo, señor? No ha empezado todavía, ya está descansando. ¡Oye!
and living like it ain't. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, baby, right past the pain. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I'll win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay. I just lose it, have no shame. Primera horita hecha. Hemos salido el Truje y yo al lado, además. Bueno, una posición. Claro, pues al lado. Y me han tirado la primera curva, un desastre. Yo la he visto entera. ¿Sí? Pero me han estampado por detrás, sí, no, está grabado. Habéis salido varios. Está grabado. Pues me han dado por detrás y me han tirado. Sigue siendo... Estoy contento porque sin coger tanto tiempo la moto, al final estoy rodando con los rapidillos. Hay gente que está rodando estratosféricamente más rápido que nosotros, pero es lo que hay. Bueno, están entrenando todos los días, yo no entreno nada. La última vez que me subí a la moto fue en febrero, que corrimos la primera carrera del año. La de San Javier. La de San Javier. Yo no he vuelto a tocar una moto desde San Javier también. Bueno, yo sí que he tocado. Pero yo nada. Con la escuela y con el motocross. Ya, pero yo nada. Pero estoy gordo y viejo. Escúchame, ya ahora es cuando me pongo otra vez a entrenar, van a flipar aquí la peña. Yo no voy a volver a entrenar, esto es lo que hay. Voy a hacer unas tomicas al Samu para que vaya fino y vemos el relevo. ¡Una horita me queda! ¡Una horita! Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't ever press, I know what's next. She need to rush, I'll be back in a sec. Look at the race. No tengo fuerza. Mayor, tío. Ya. No tengo fuerza ni nada. No tiene fuerza, está reventado. Después de 1000 años sin coger la moto, tío. Bueno, ojo, declaraciones post carrera así en caliente. ¿Te vale? La cara lo dice todo. Bueno, al final hemos quedado novenos, ¿no? Novenos de la general. Novenos de la general y primeros de nuestra categoría porque las categorías van por peso, ya que son motos que corren muy poquito y cuanto menos peso, más rápido van. Muy bien. La próxima entrenaremos un poquito para no ir tan verde. Me falta bastante de cómo estaba, pero bueno. Me voy contento con el resultado y como he ido al final, a gusto.
También estaba cansado, por eso bajé un poco el ritmo y iba más a gusto, pero bien, ¿tú qué tal? Pues bien, al fin y al cabo esto ha sido más que nada para pasarlo bien y a modo de entrenamiento, ¿no? Pero ha sido una carrera muy, muy, muy luchada con muchísimos, muchísimos adelantamientos, como habréis visto. Y al fin y al cabo, bueno, darle las gracias a Dani de IMR que nos ha permitido estar aquí hoy para enseñaros todo esto. Y a Insta 360 por la cámara que nos han dejado, que habéis visto unas tomas finas, finas. Así que nada. ¡Maricas! Así que nos vemos en el próximo vídeo. Más pronto que tarde, esperemos. Y mucho gas.